Los campesinos colombianos vienen movilizándose en busca de soluciones a las problemáticas que los afectan. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en esta ocasión lo hace conmemorando las luchas y logros que por más de medio siglo vienen realizando, exigiendo el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y el cumplimiento de las leyes de reparación y no repetición. Hoy 21 de febrero del año 2019 se está recordando ese 21 de enero de febrero del año 1971, cuando la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUS recuperó en el país 1.250 hectáreas de tierra que había sido despojada a los campesinos en la época de la violencia de 1948. El derecho que tenemos todos eso los campesinos tiene hoy aquí en la plaza y personas que trabajan en las plazas de Colombia. El 28 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas promulga la Declaración de Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en el campo. Con esto se busca que los países propendan por garantizar los derechos de los campesinos de acceso a la tierra, soberanía alimentaria, uso de semillas nativas, alimentación sana y saludable, que el Estado colombiano lo reconozca como sujeto de derechos y no como trabajadores agrícolas. Uno de los aspectos más importantes es que se reconozca como sujeto de derecho al campesino, a esa persona que labra la tierra o que aspira a tener la tierra, que vive en el campo en condiciones difíciles. Y estos son los más afectados, son los líderes sociales que viven casi a diario en este país cayendo y a víctimas de las balas de grupos que todavía se desconocen, ¿no? Que no se tiene claridad quién actúa, pero actúa como Pedro por su casa, generando un daño y revictimizando a los campesinos. Si se reconoce la condición de campesino en Colombia, pues sencillamente esto será un gran paso que daremos para proteger la vida también de tantos líderes. No solo de la ANUC, sino de otras organizaciones campesinas también que están luchando por mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en el sector rural. Pese al conflicto armado interno, aún producen el 45% de los alimentos que los colombianos reciben diariamente. Un sujeto de derechos que se le respete su cultura, forma de vida y se fortalezca su trabajo. En el cambio de gobierno con el presidente Duque ha generado una cantidad de alteraciones en este proceso y esto es lo que nos ha obligado a movilizarnos a las plazas públicas. Hoy es muy incierta las mismas resoluciones de reparación. Hoy no vemos cómo se está cumpliendo todavía con ninguno de los compromisos y el tiempo avanza y el campesino sigue hoy en peores condiciones. La situación en el campo es, a pesar de que ya no hay presencia de los grupos armados como hace 4 o 6 años o en la década pasada, pero sí es muy incierta porque nos enfrentamos con otros problemas que quedaron después del posacuerdo o posconflicto. El ingreso de las multinacionales al territorio, la invasión de semillas transgénicas, la misma ocupación de las tierras por parte de las grandes multinacionales o los terratenientes que quieren avasallar a los campesinos, convirtiéndolos en mineros o cambiándoles totalmente su cultura de querer a la tierra. Entonces, son muchas las deudas que todavía tiene el Estado colombiano y en este gobierno. Lo que se ha acrecentado esas deudas que ha tenido el país siempre con los campesinos. Que cumpla con las resoluciones de reparación. Hay que empezar a volver la realidad. Conversatorios, encuentros, charlas en el alto nivel con el gobierno nacional, pero no se llega a consolidar los hechos, ¿no? Nosotros necesitamos que las casas campesinas en cada uno de los municipios donde hay una directiva municipal con sus asociados vuelvan a ser nuestras. Un espacio de capacitación, un espacio de encuentro y un espacio para que los campesinos tuvieran sus productos